¿qué tal amigos? Mi nombre es Geraldine Contreras, hago parte de Vivelat Ocaña y nos encontramos aquí en Corferias donde queremos saber la opinión de las personas acerca de Colombia 4.0. ¿Qué fue lo que más le gustó de Colombia 4.0? Ah, pues yo no me lo pierdo cada año. Este año los videojuegos están muy buenos, que ahí están mostrando los videojuegos hechos acá en Colombia y se nota que ha crecido mucho la industria, eso me ha gustado mucho. La parte de videojuegos fue espectacular. Lo que más me ha gustado es como ese contenido que se está realizando para la infancia. Las conferencias, hay muy buenos invitados, gente con mucho conocimiento, mucha trayectoria. ¿Cuál de los speakers le llamó más la atención? El de Moana, esta mañana. El de Colombia, el de ahora, el último. Fue el mejor de todos. Chris Taylor, el speaker de videojuegos, muy chistoso y dio consejos muy buenos también sobre el desarrollo. Me pareció muy interesante. ¿Cuál de los speakers le llamó más la atención? Pues hoy estuvo Julián, el concept artist, estuvo muy bueno. Ignacio, el de Condorito, ambos muy buenos. El de ayer también, no recuerdo el nombre, pero el de Atari, realmente ha sido conferencias muy, muy motivadoras. Creo que hemos dado un gran paso, creo que ya hemos pasado del hecho de solo consumir a crear, ya crear contenido de verdad de calidad. La verdad se nota que tenemos bastante potencial y hay bastantes proyectos que pueden dar una gran imagen al país en cuanto a desarrollo digital. Realmente he tenido un avance importante en los últimos años y considero que vamos por buen camino y ojalá pues estos eventos se puedan repetir para que se incentive esta parte digital y de tecnología.